¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho. Muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, tenga el resto de Latinoamérica. Pues el día de hoy tenemos un episodio muy interesante aquí en Proyecto Grado Cero. Gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Filológicas, el día de hoy tenemos aquí la compañía de la doctora Wendy Phillips. Doctora, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de participar con Grado Cero. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer como una pequeña y breve reseña del currículum de la doctora. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Sánscritos por la Universidad de Edimburgo y doctora en Sánscrito por la Universidad de Cambridge. Por su tesis doctoral obtuvo el DSK Award of the Outstanding Doctoral Thesis. Y en el 2012 funge como directora regional para Latinoamérica. Sin duda una experta en materia de filosofía de la India, muy interesante el tema, y sobre todo, pues el día de hoy vamos a platicar sobre esto, ¿no? Sobre claro filosofía que sí. De la India. Doctora, a mí me gustaría empezar con una pregunta que a muchos como que no les queda claro, ¿no? La distinción entre cuando hablamos de filosofía de la India o cuando hablamos de filosofía hindú o hinduista. Ok, ahí hay muchos temas que convergen, todos ellos muy interesantes. Primero vamos a hablar de la cuestión del lenguaje. Generalmente cuando nos referimos a alguien de la India, de pronto hay un poco de duda, ¿cómo le decimos indio? Pero eso nos hace como referencia a los indios, a los amerindios. A veces decimos hindú, a veces decimos hinduista. ¿Cuál es la relación entre estos tres términos? Bueno, la cuestión es una cuestión del lenguaje. Primero, en inglés hay una dicotomía muy clara. Alguien de la India es hindú, es Indian, perdón. Y alguien de la religión hinduista es hindú. Entonces no hay ninguna complicación porque ellos cuando dicen Indian, ellos saben que se refieren a alguien de la India que puede no ser hinduista. Puede ser budista, jaina, cristiano, judío. En la India hay un mosaico de religiones. Y hindú siempre va a querer decir hinduista, que pertenece a la religión del hinduismo. También hay hinduistas que no necesariamente nacieron en India. Por ejemplo, de la diáspora, es decir, de aquellos indios que viven en Canadá o en Estados Unidos, en muchos lugares, y los hijos son nacidos en esos lugares, pero son hinduistas por religión. Ahora, el problema es cuando esa dicotomía entre Indian y hindú se pasa al español, porque la queremos copiar. Y entonces de pronto se nos confunden las cosas y decimos hindú para referirnos tanto a indio nacido en la India como a persona de la religión hinduista. Entonces yo propongo una cosa que es sencilla y es clara. Indian o indio puede utilizarse para cualquier persona nacida en la India y para la persona específica que tiene una religión del hinduismo, hinduista. Entonces, indio e hinduista sería la diferencia, y allí entra la cuestión que me comentabas. La filosofía de la India es el conglomerado de pensamientos o de sistemas de pensamiento y reflexiones de un gran número de personas y que incluye a la filosofía hinduista, pero también a la filosofía budista, a la filosofía jaina y a otros sistemas también. Entonces, filosofía de la India es más grande y filosofía hinduista, me gustaría más que utilizar filosofía hinduista, es más, está incluido allí, es más pequeño. Sin embargo, lo interesante es que la filosofía hinduista, que es la religión, pues digamos, primigenia de la India, aunque puede haber cosas detrás que no sabemos porque la prehistoria es prehistoria, entonces no hay historia. Entonces, la religión primigenia de la India es la hinduista y esa es la que nutre de muchas formas las otras religiones. Entonces, ahí hay una especie de juego de filosofía de la India es más grande, filosofía hinduista es más chica, pero la filosofía hinduista ha sido tan rica en interpretaciones que permea los otros tipos de pensamiento también. En este sentido, a mí me llama la atención el uso que se tiene también de la conexión entre filosofía y religión dentro de la India, ¿no? ¿Cuál es la relación que nosotros podemos observar aquí? Esa pregunta es súper oportuna porque en la India filosofía y religión
realmente no existen de manera separada, porque la filosofía es una forma de entender el mundo y el único objetivo del hinduista, en este caso, el único objetivo para entender el mundo es para lograr una cierta dirección en su vida que está relacionada con el fin último que es religioso, que es la liberación. Y uno diría, ¿liberación de qué? ¿No? Bueno, la liberación es la liberación de la cadena de reencarnaciones, porque la reencarnación es un fundamento, ese sí, de la gran mayoría de escuelas filosóficas nacidas en la India, incluyendo el hinduismo, el budismo, el jainismo y algunas otras. Entonces, la reencarnación se entiende como la transmigración de un núcleo individual e incorruptible que va tomando distintas formas de acuerdo con procesos materiales, pero materiales en el sentido muy físico, de causa y efecto. O sea, si yo hago algo, pues va a tener un efecto. Y puede ser que ese efecto, como ocurre pues, en la vida diaria, en el mundo físico, ese efecto puede ser inmediato. Si yo suelto el libro, se cae, el efecto es inmediato. Pero, por ejemplo, si yo insulto a una persona, puede que el efecto no sea inmediato, sino que después de muchos años puede regresar eso hacia mí. Entonces ellos dicen, como los efectos a veces son inmediatos y a veces no, pues hay unos que no son inmediatos y esos se tienen que manifestar en otras vidas, en otras circunstancias. Y entonces el estar sujeto a esa cadena de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, pues es estar siempre sujeto a una limitante del mundo físico. El ideal del hinduismo es la liberación, o sea, salirse de ese mundo, de esa limitante de causa-efecto y tener una existencia mucho más plena y que ya no esté determinada por limitantes materiales. Esa es una de las preguntas que sin duda creo que a muchos en Occidente les llama la atención, porque hay un desarraigo hacia las cosas materiales, ¿no? Y también hay una forma de la negación de lo material y no tiene ningún inconveniente en afirmar el vacío, ¿no? Entonces, no sé si podremos ahondar un poco sobre esta condición filosófica de la idea de lo nihilista, pero no de forma negativa, sino una forma inherente, ¿no?, a los sujetos. Ok, eso está muy interesante. Bueno, para empezar, vamos a empezar con la primera parte de tu pregunta, de esa especie de negación del mundo o una tendencia al desapego por lo material, pero que se manifiesta de una forma, de hecho, muy distinta como podríamos imaginar. En la India antigua, y de alguna forma esa ideología sigue permeando hasta la actualidad, esa es una cosa interesante de la India, la continuidad. No hay un momento de rompimiento, sino una especie de evolución de la misma ideología. Entonces, aún en la actualidad se pueden trazar muchas de esas ideas. Bueno, pues en la India antigua, la vida humana tenía cuatro fines. El primero era kama, que es el placer de los sentidos. Todo lo que puede entrar a nosotros por medio de los sentidos, incluyendo, por supuesto, la parte sexual, pero también la parte de las artes, la música, lo que entra por los ojos, la textura de las telas, todo eso. Por ejemplo, el Kama Sutra es un libro, es un texto particularmente enfocado en el disfrute y en lograr el objetivo de Kama. El siguiente objetivo es Artha, que es la obtención de riqueza. Y es un objetivo legítimo e importantísimo. Entonces, no es que el hinduista esté constantemente en un proceso de negación. Hay algunos, ¿cómo podríamos decirlo? Personas particularmente religiosas que si deciden mi vida va a ser una vida de desapego material. Pero en general lo que el hinduista busca es trascender lo material, pero por medio de conocerlo. Entonces no hay rechazo por la riqueza, hay búsqueda de la riqueza, conocerla, disfrutarla plenamente, pero relegarla por fines más trascendentes en un cierto estado de la vida. Entonces se dice, generalmente kama es para las personas más jóvenes. Artha, que es el búsqueda de la riqueza, es un fin que se debe buscar cuando uno está como en un momento de formar una familia o de tener la familia, porque uno tiene que proveer para ella, y uno tiene que
estar en la prosperidad, y de hecho, no estar en la prosperidad es mal visto porque uno no está haciendo lo que corresponde. Pero una vez que la familia se formó, que los hijos se criaron, que todo está más o menos encaminado, allí viene el siguiente movimiento, que es la búsqueda del Dharma, es decir, de encontrar verdaderamente cuál es nuestro papel dentro de la sociedad, pero también dentro de un orden más cósmico, si pudiéramos decirlo. Y entonces, esa riqueza que fue útil, que se utilizó, que se creó, entonces hay que dejarla y trascender eso y dedicarse a otros fines más altos, un poco más una concentración en sí mismo, en la vida personal y su relación, como decíamos, con el orden cósmico. Esto explica mucho de la India, porque la India es un país que está dando pasos muy importantes en el escenario global. Y en el terreno económico están proponiendo muchísimas cosas interesantes. Y entonces a veces nos cuesta trabajo desde Occidente decir, bueno, pero si en la India tienen todo ese desapego por la riqueza, ¿cómo contrastamos todo ese boom económico y qué están buscando? No, de hecho es un fin legítimo, parte de su esquema de vida, pero es un fin donde ellos normalmente no querrían quedarse. Se busca la riqueza, se obtiene la riqueza para trascenderla. En este sentido me llama también la atención sobre el aspecto ético-político que también tiene la filosofía de la India cuando hablamos de una construcción política, ¿no? A veces cuando se mira a la India se ve una construcción social distinta, una construcción social que a veces parece individualista, pero en muchos sentidos a veces también comunitaria. ¿Cuál es esta relación entre el sujeto y la comunidad desde la filosofía de la India? Bueno, ahí es muy importante darse cuenta que la filosofía de la India o el pensamiento de la India siempre ha sido, y aunque ha pasado por distintos caminos, un pensamiento no dualista. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, las religiones cristianas o las visiones dualistas de la realidad tienden a decir, hay diferencia entre bueno y malo, entre humano y divino, entre masculino y femenino, entre limpio y sucio, entre todos esos pares de opuestos. Entonces, esa diferencia es irreconciliable. Son opuestos. La existencia de uno necesariamente implica la no existencia del otro. No puede ser de día y ser de noche al mismo tiempo. Entonces, las religiones o las formas de pensamiento dualistas funcionan de acuerdo con eso. La filosofía de la India suele tener un núcleo no dualista. Entonces, todas esas dicotomías son consideradas simplemente como facetas de una misma cosa. Entonces, eso quiere decir que un orden cósmico, macrocósmico, debe reflejarse también en el microcosmos, pasando evidentemente por la esfera social. Entonces, imaginemos lo más grande, lo cósmico, y va bajando lo social, el individuo. Entonces, ellos se consideran, ya de manera profunda, como parte de una misma cosa, de un mismo absoluto. Entonces, eso da una idea muy distinta, porque no hay un otro real. Simplemente todos formamos parte de una serie de relaciones de una misma esfera absoluta. Entonces, el individualismo como tal es una cuestión más occidental, y el ser parte de un todo es una cuestión más cercana a la filosofía de la India, que después también permea en el budismo y etcétera. Entonces, China, Japón de alguna manera, más bien China, tienen también esa idea. Todos formamos parte de una comunidad. Y entonces puede ser que el bien individual se supedite al bien común. Ahora, pasando como retomando la idea de las pasiones también en los sujetos, se muestra también dentro de la filosofía de la India una idea de equilibrio, ¿no?, en el sujeto, ¿no? Y también esto se muestra en la gastronomía, se muestra también en los colores y en la construcción de la ropa. ¿Qué nos podría comentar al respecto sobre esto? Bueno, pues la cuestión es justamente esa. Kama, que es la búsqueda del placer, como decía, en comida, en ropa, en música, en lo visual, en la belleza, en todos los sentidos, el tacto, etc. Entonces, son fines legítimos, hay que conocerlos. No hay una
no hay una negación de esa parte del ser humano, por el contrario. Es un conocimiento que se debe tener, pero también se debe trascender. Entonces, la idea es conocerlo, pero no perderse en ello. Entonces, a lo mejor es de allí donde viene toda esta idea de un equilibrio. Entonces, sí se toma, sí se incorpora en la vida, sí es un fin legítimo dentro de la percepción religiosa y filosófica, pero si uno se queda solamente allí, es cuando se pierde el equilibrio. Entonces, ahí ya no. No se puede uno quedar en eso, es irlo pasando, trascendiendo, conociéndolo, pero con un fin mayor. El fin mayor, como siempre, la liberación. Ahora, tomando un nuevo punto en la discusión, sería también interesante hablar del tiempo, ¿no? El tiempo para la filosofía hindú es algo característico y muy importante. Sí, la idea es que, bueno, el tiempo, a diferencia de los sistemas, de la mayoría de los sistemas occidentales de pensamiento, es un tiempo que es circular. Y circular solamente tiene que ser, y únicamente puede ser circular, porque si es eterno, si es absoluto, entonces si fuese un tiempo lineal tendría principio y fin, porque la esencia de la línea es tener un inicio y un final. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esas cosas, que eso que es finito se haga infinito? Pues solamente si lo unimos. Entonces, si tenemos ese círculo, cada punto es el principio y es el fin. Y aquí otra vez viene esta idea de no es dual. El tiempo lineal es dual, principio y fin. El tiempo indio es infinito. Entonces, principio y fin están unidos y es un círculo que se repite y se repite. Entonces, ellos conciben el tiempo como una serie de ciclos que se van engranando. Es eterno porque todos los ciclos se van repitiendo, pues tal como el año, que tiene sus estaciones y que siempre regresan. Entonces, de esa manera se entienden. Y el tiempo en sí mismo es también una representación de ese absoluto. Es una forma de conocer ese absoluto, pero de una forma discursiva. Entonces, en la filosofía de la India pueden decir, el tiempo es circular. Que uno no lo perciba circular es normal, porque lo que uno alcanza a percibir de esa inmensidad del tiempo es una parte pequeñita. Y vamos a imaginar que de un círculo cortamos una parte pequeñita, pues realmente podríamos percibirla como una línea, apenas quizá con un poco de curvatura, pero puede ser que jamás nos demos cuenta de esa pequeña curvatura. Pero si lo ponemos en la perspectiva general, pues nos damos cuenta que ese pedacito en realidad forma parte de un círculo completo. Entonces ellos juegan mucho con ese concepto del tiempo circular y curiosamente durante un largo tiempo de la historia primera de la India es difícil la cuestión de la historicidad, precisamente por eso. Porque si uno tiene una percepción lineal del tiempo, uno quiere registrar qué ha pasado, ¿no? Lo llamamos línea del tiempo. Para ellos, como el tiempo es circular, no tienen esa, no sienten esa necesidad de ir registrando las cosas. Y por eso la historia primera de la India es un poco compleja, porque no tenemos exactamente los tiempos marcados. Y esa es una diferencia muy grande entre la filosofía de la India y las filosofías occidentales, por ejemplo. En este aspecto, la filosofía de la India, ¿cómo ha permeado hacia el mundo occidental? ¿Cuál ha sido la influencia que más se ha arraigado hoy por hoy en la filosofía? Bueno, siempre ha habido filósofos que han mirado hacia la India y muchas veces los sistemas que han desarrollado se encuentran en muchos momentos con las filosofías tradicionales de la India. Puedo pensar en Schopenhauer, puedo pensar en Nietzsche de muchas maneras, pero el pensamiento de la India ha tenido una forma muy interesante de caminar. De hecho, si pensamos así geográficamente, pues tenemos la India, Persia, el mundo árabe y Europa. Y si nos ponemos a pensar que los árabes estuvieron en la India por un largo tiempo y al mismo tiempo estuvieron también en España, nos damos cuenta que hay un puente conector bastante grande. De tal suerte que muchos conceptos e incluso mucha de la literatura de la India llegó a España a través del conducto árabe.
Y pues es a partir de allí que muchos conceptos se empiezan a entremezclar con nuestra visión del mundo, porque bueno, nosotros que estamos en este lado del mundo, finalmente, por cuestiones de historia, tenemos una cierta visión eurocentrista. En este aspecto hay como dos autores en México que son relevantes en la historia. Uno de ellos, José Vasconcelos, que también tiene una influencia hindú, y también el gran viaje que hace Octavio Paz a la India, ¿no? Que se sorprenden. ¿Por qué la India parece ser hoy por hoy un núcleo que necesita ser visitado para conocer un cosmos y un mundo distinto? Pues yo creo que justamente porque tú lo mencionas, es un mundo distinto. Yo a veces digo es un planeta distinto, o sea, y tenerlo conviviendo en el mismo mapa me parece una cosa muy digna de experimentarse. Uno generalmente no suele imaginarse de forma tan radical como cuando ocurre en la India, cómo la vida puede ser vivida desde una forma completamente distinta, otras motivaciones, otra percepción con los otros, otros fines. Es humano finalmente y nos podemos relacionar con las personas porque compartimos todas esas cuestiones que son fundamentales del ser humano, pero todo funciona de manera diferente, todo funciona de manera distinta. Entonces, para José Vasconcelos, que tenía un proyecto muy particular y en su libro Estudios Indostánicos hace unos estudios muy interesantes porque muestran la recepción de una India imaginada en función de muchas de las ideas que él tenía con respecto a educación, formación de identidad nacional, etcétera, etcétera, que es muy distinta de la India que conoció Octavio Paz y que se configuró, pero de acuerdo a su conciencia poética. Entonces, la sensibilidad poética de Octavio Paz le dio oportunidad de entender muchas cosas y concebir muchas cosas y construir también él una India propia. De pronto entre los académicos se dice mucho, ah, es que la India de Octavio Paz es una India que no existe. Pero claro, porque es una India construida a través de un proceso poético muy especial y que fructificó en Paz de una manera bellísima. En este sentido me gustaría pasar como a un elemento histórico dentro de la historia de la filosofía de la India. ¿Cómo fue ese proceso de choque de culturas cuando llega Inglaterra, ¿no? a la India, sobre todo la producción filosófica? ¿Cómo se da este proceso entre qué se toma o qué se empieza a erradicar de la enseñanza en la India? Bueno, ahí hay muchas cosas. Primero, la cuestión de que India como la conocemos hoy, pues es una noción que viene de tiempos muy recientes, desde la independencia en 1947, que es una independencia reciente si la comparamos con México. Y la cuestión es que la India, durante toda su larga, larga, larga historia de no sé cuánto podríamos decir, 4.000 años, para ser más o menos conservadores, ha sido un territorio en el que siempre han entrado diferentes ideologías. Entonces, para marcar una histórica solamente, antes de los ingleses, por ejemplo, los musulmanes estuvieron en la India. El Imperio Mogol fue una influencia cultural e ideológica y filosófica muy fuerte. Cómo funcionan las cosas en la India, y lo hacen muy bien, porque como decíamos, lleva 40, por lo menos 4.000 años de historia, es todas esas influencias externas las absorbe y las transforma y les da una especie de lugar dentro de su configurado. Por eso es que es la única religión, es la religión más antigua que sigue teniendo adeptos hoy en día el hinduismo. Entonces lo que hace es incorporar, asimilar y abrazar. Entonces, más que marcar distancias, procura asimilar aquello que entra. Entonces, para cuando los ingleses llegaron, la India ya tenía una experiencia enorme de hacer este tipo de proceso de transculturación. Y retomó muchas cosas, por ejemplo, el concepto de nación en la India proviene del periodo de los ingleses, porque solamente entonces, por toda la configuración histórica, fue posible que ellos se vislumbrasen como una nación. Y cada vez que entra una influencia externa a la India, es una oportunidad de autorreflexión para la filosofía
de la India. Entonces, les dio la oportunidad de comparar con filosofías occidentales, de ver qué diferentes cosas y corrientes existen y de repensarse como una nación moderna, que es un concepto pues realmente occidental, pero de todas formas rescatando muchos valores y mucha ideología pues de su tradición. Por eso es que vemos que la India es la democracia más grande del mundo. O sea, cuando son elecciones uno no lo podría creer, pero el porcentaje de votantes es inmenso. Y uno se pregunta, bueno, ¿la democracia realmente es una importación ideológica en la India? ¿Cómo es que la toma una nación tan tradicional y la hace suya? Bueno, porque estaba el valor de Artha. Artha, que era adquisición de riqueza, pero también participación social. Entonces, porque está el valor tradicional de la participación social, el concepto de democracia que llega se encuentra con eso y se da una síntesis muy interesante. Entonces, es un poco de esa manera como funciona. Y con esto me llama la atención también hoy que se está trabajando algo muy interesante, que es como la crítica literaria que se está realizando en la India, que son con estos los estudios poscoloniales, ¿no? Hoy se habla de lo poscolonial con Bhabha, con Edward Said, también con Gayatri Chakraborty Spivak. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, pues justamente a partir del British Raj, la ocupación que primero comenzó con una ocupación comercial de la India por los ingleses, pues viene todo este, como decíamos, este repensarse, esta oportunidad de repensarse y repensarse ya como una nación. Y eso quiere decir una nueva formación de la identidad. Y la India siempre ha sido múltiple. Entonces, ¿cómo se puede un conglomerado enorme tratar de dar una identidad cuando por dentro hay muchísimos grupos muy disímiles entre sí, muchas veces encontrados? Entonces tiene que pasar por un proceso muy complejo y ellos tienen siempre una frase que para ellos es muy querida y que fue la India, unidad en la diversidad. De hecho es una frase del primer presidente, del primer ministro de la India, que fue Nehru. Y entonces él decía, lo que nosotros tenemos que hacer es construir un lugar de unidad en la diversidad. Entonces toda esta cuestión postcolonial, pues a los diferentes grupos les afectó de distintas maneras. Hubo grupos indios que fueron incorporados dentro del régimen británico y tienen una formación y un tipo de motivaciones muy distintas que, por ejemplo, tribus que no estaban ni siquiera incorporadas a la generalidad del pensamiento hinduista, sino de hecho ellos le llaman Scheduled Tribes. Entonces, que tenían una cultura muy específica y que conviven, y ellos tienen que hacer la India, pero lo hacen a través de esta mediación. Por eso los estudios poscoloniales en la India son iluminadores no solo para ellos en su formación de identidad, sino para todos los países y todas las culturas que hemos pasado por periodos coloniales y cómo los hemos resuelto de maneras distintas. En este aspecto, ¿México qué tendría que aprender hoy por hoy de la India? Y sobre todo de su concepción cósmica. De su concepción cósmica. Bueno, esa es una pregunta que me deja pensando. Bueno, también hay que pensar que en la India, o sea, si uno visita la India hoy en día, no va a encontrar uno esa tierra mística que uno podría imaginarse. Los indios son muy listos y están en lo que están, o sea, están en harta, en ganar dinero, en hacer riqueza, en hacer negocios, en producir, en crecer. Y solamente en grupos muy específicos uno podría encontrar como ese ambiente que uno imagina. Entonces, si uno va a la India pues es un país que está creciendo. Entonces no es que tenga un halo esotérico o cósmico allí, pero yo creo que lo que podríamos aprender de la India, pues la cuestión del individualismo. La cuestión del individualismo que no siempre nos ayuda. Y esa cuestión del bien común, un poco supeditado al bien individual, porque finalmente el bien común es el bien individual. Si uno considera que el otro no es otro, sino parte del mismo sistema al que uno pertenece, cuando uno trabaja por el sistema, uno está trabajando por uno mismo. Entonces, yo creo que esa es una idea que nos podría ayudar muchísimo.
Retomando ahora como el campo nuevamente de la filosofía, usted mencionó a Nietzsche y recuerdo algo muy importante, ¿no? El eterno retorno, y me hace pensar como en la idea también de esta influencia del tiempo que no es lineal, sino cíclico. Exactamente, y ese es uno de los puntos donde la filosofía de Nietzsche y el pensamiento tradicional de la India encuentra, pues, un engranaje. Nietzsche le da un sesgo a su estudio del tiempo muy particular, porque él dice el eterno retorno, que de hecho si lo pensamos nos podría parecer un poco terrible, porque entonces todo el tiempo se va a repetir esto y esto y esto y esto y esto, y uno está condenado a la, pues a lo mismo siempre, no hay libertad. Y Nietzsche lo trabaja de una forma muy interesante, en donde él dice, lo que se repite no son las cosas, lo que se repite es, digamos, la voluntad del tiempo. Y en la India, que es, esa parte del tiempo cíclico es un fundamento de todos los sistemas de pensamiento, pues hay muchas diferentes teorías. Entonces es interesante ver, algunos dicen sí se repite exactamente, otros dicen no, es que no es un círculo, es una espiral. Y una espiral que de pronto se une de alguna forma y se atraviesa en diferentes dimensiones, podríamos decirlo así, y surgen diferentes escuelas. Entonces un ejercicio interesante pues es comparar qué dicen las diferentes escuelas sobre el tiempo cíclico y qué dice, por ejemplo, Nietzsche, dónde cabría o cómo se organizaría. También me llama la atención porque uno de los títulos de Schopenhauer, ¿no?, sobre el mundo como voluntad y representación, también es como una muestra también de una idea cósmica, pero también la idea de la voluntad y del cambio, ¿no?, en la construcción filosófica. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, lo primero que se me ocurre es un verso de Borges, de un poema muy bello, donde se agradece muchas cosas y dice, gracias por Schopenhauer, que quizá descifró el mundo. Entonces, bueno, Schopenhauer tiene una forma muy particular de configurar las cosas a través de la voluntad. Y si la pregunta es, ¿cómo se casa ese sistema filosófico así con la filosofía de la India? Probablemente yo ahora lo identificaría con el concepto de deseo, pero a nivel filosófico, en los Vedas, que son la escritura, son el texto fundacional de la religión hinduista. Hay un himno que dice, y ahora lo estoy parafraseando un poco a la manera de nuestra Biblia, que es, en el principio era el deseo. O ellos dicen, el deseo fue lo primero. Y con deseo se explican a una especie de voluntad de ser. Y entonces es allí donde yo casaría a lo mejor esas dos visiones. No me gustaría llevarlas más allá porque tendría que pensarlas muy bien, pero es allí donde yo les veo la intersección. Sí, lo que parece interesante es que también Hegel, ¿no?, en una parte da cuenta también de la India, ¿no?, cuando empieza a hablar sobre la estética, empieza a hablar sobre la religión, y entonces él da cuenta de muchos elementos, también una lectura cierto sesgada, ¿no?, por la lectura que tuvo sobre Humboldt, le llegó estos textos de la Gita a Hegel, ¿no? Entonces es interesante cómo Schopenhauer también observa el fenómeno más místico, mientras que Hegel ve un elemento estético, ¿no? Estético, y eso me gusta mucho, porque la estética de la India en un cierto momento puede relacionarse con la mística de una forma muy particular. Dentro de una de las escuelas filosóficas de la India que se llama Samkhya, que es una escuela aparentemente dualista, y digo aparentemente dualista una vez que ya dije todo el tiempo anterior que la filosofía de la India es mayormente no dualista, pero el dualismo que maneja la escuela Samkhya es este. El mundo material es como una bailarina y la conciencia, que son estas dos partes, lo material y la conciencia pura, es como el espectador que la mira. Cuando el espectador la está mirando y la representación artística es tan perfecta, el espectador de alguna forma se funde. Y nosotros lo hemos sentido, ¿no? Cuando estamos ante una obra de arte, pues se nos olvida un poco que somos nosotros mismos y en ese momento nos fundimos.
pero una vez que acaba el espectáculo regresamos a nuestra conciencia. Entonces, dentro de la filosofía Samkhya ellos dicen, la dualidad es así. La conciencia es como el espectador de toda esta representación del mundo, que es una representación estética. Es un arte. Pero cuando eso termina, lo único que queda es la conciencia del espectador que vio todo eso. Entonces, transfigurar la cuestión filosófica y llevarla al plano estético es también uno de los esfuerzos que ha hecho la filosofía de la India. Y sí, Hegel lo retoma de una forma muy interesante. Como está llena de aristas, para algunos se llega en metafísica, para algunos se llega en ética, para algunos se llega en estética. Y recientemente una cosa interesante es la ecología. Porque la cuestión es, dentro de un pensamiento no dualista, donde no hay otro, sino todos somos parte del mismo sistema, entonces el daño que yo hago al medio ambiente es un daño que me hago a mí mismo, porque yo soy el sistema también. Entonces, ese tipo de pensamiento está siendo retomado mucho para decir, ok, cuando nosotros impactamos al ambiente, no es un externo, no es un otro, es un impacto hacia nosotros mismos. Entonces, ahora se están trabajando muchas ideas en cuanto a la ecología, también derivadas de ese pensamiento antiguo de la India. ¿Cómo le hace frente el filósofo y le muestra lo sublime y lo abismal al hombre primitivo, ¿no? A este hombre primigenio en la India? No sé si comprendí la pregunta. ¿Cómo hace el filósofo indio? Ajá, ¿cómo le hace el filósofo indio para mostrarle al ciudadano a pie, al ciudadano común, lo abismal y también lo sublime de la naturaleza en la concepción mística de la India? Yo creo que porque la filosofía, y siempre tengo un poco de problema de llamarle filosofía a los sistemas de pensamiento de la India, pero eso no importa. Yo creo que la filosofía de la India tiene una cosa muy particular y es que siempre ha sido una cuestión de utilidad. La idea del saber por el saber mismo, en la India retomaría otro aspecto, porque de hecho el saber mismo, la sabiduría, es el absoluto, es el conocimiento del sistema. Entonces la filosofía siempre tiene un fin, siempre ha tenido un fin utilitario, y el fin utilitario es alcanzar esa liberación final. De hecho, los tratados filosóficos en la India generalmente, la parte primera es para explicar por qué es importante conocer el mundo, por qué es importante conocer la realidad. Bueno, porque conociendo la realidad adquirimos la conciencia que nos va a llevar a la liberación. Entonces, de alguna forma, la filosofía está relacionada con la forma en que todos vivimos, desde el hombre de a pie hasta el filósofo, que no se llamaría filósofo en la India, pero que está completamente inmerso en cómo acomodar el mundo de tal forma que ese conocimiento lo lleve hacia la liberación. Entonces, al hombre normal, al hombre común, al hombre que ara el campo, le es importante también de alguna forma succionar lo que él pueda de ese conocimiento para irse encaminando. A mí me gustaría como ya ir cerrando un poquito la discusión sobre una última pregunta. Desde la filosofía de la India, ¿qué cuenta se da del feminismo y qué cuenta se da de la mujer? Eso es muy interesante y de hecho tiene que ver con la cuestión social. Entonces decíamos, desde el hinduismo, la idea es, hay un macrocosmos que refleja el microcosmos. Entonces, eso quiere decir que el orden cósmico, la ley natural, las leyes físicas, biológicas, químicas, deben regir también la vida social, la vida familiar y la vida individual. Entonces ellos dicen, todo tiene un lugar y una función específica. Y esto tiene que ver también con la pirámide social de la India antigua, medieval, que generalmente la conocemos como una división social por castas. Yo les llamaría estamentos en vez de castas, pero bueno. La idea es que se dice que hay cuatro castas. Los sacerdotes brahmanes, en realidad el poder intelectual, los kshatriyas o políticos, el poder político, los vaishyas, que son los comerciantes o el poder económico, y los sudras, que son el pueblo llano,
que se dedica de alguna forma a hacer funciones de servicio para las otras tres castas. Y ellos dicen, esto tiene mucho sentido, porque el orden cósmico, o ellos lo relacionan con la mitología, dicen, el universo era, imaginémoslo como un hombre. Ese hombre se divide para formar el universo. De la cabeza nacen los brahmanes, de los brazos nacen los guerreros, los kshatriyas, de las piernas nacen los vaishyas, el poder económico, la burguesía, el avanzar, y de los sudras, los que sirven, nacen de los pies. Entonces, todos son parte de ese universo cósmico, todos son una parte integral. ¿Qué haría la cabeza sin los pies? No se movería, se necesitan los pies. Ah, pero sería muy malo que los pies hicieran la función de la cabeza, o que la cabeza hiciera la función de los brazos. ¿Qué crearía? Pues un desequilibrio total. Entonces ellos dicen, todo tiene una función específica, todo mundo está colocado en un lugar específico. Si dentro de ese lugar específico hace sus funciones perfectamente, eso lo va inmediatamente a llevar a la liberación en el momento en que sea necesario. Lo mismo ocurre con la mujer. Tiene un lugar específico a lo largo de la historia. Entonces, si pensamos en la India antigua, los rituales tenían papeles muy específicos para hombre y mujer. En la familia también tenían roles muy específicos el hombre y la mujer. En cuanto a filosofía, por ejemplo, en esta escuela filosófica que decíamos Samkhya, donde hay dos principios, la naturaleza, lo material es femenino, la conciencia, lo intelectual es masculino. Pero esas dos cosas solo pueden funcionar en la unión, porque conciencia sin materia no es nada, no se manifiesta. Materia sin conciencia pues es solo una cosa informe que no tiene funcionamiento. Entonces la idea es que es en la unión de todo, una vez más, el sistema, el dualismo, que en realidad no es dualismo, sino que conlleva a una relación. Y a veces eso es muy lindo porque lo relacionan con una cuestión erótica, la parte femenina del cosmos, la parte masculina del cosmos, cuando se unen es cuando se crea todo el universo. Eso es a nivel filosófico y es muy bello. ¿Cómo se manifiesta a nivel social y en la realidad? Bueno, pues se puede manifestar pues con toda una serie de injusticias y circunstancias muy desagradables para la mujer, pero también hay que pensar que la India fue uno de los países que tuvo una primer ministro del género femenino antes que muchos otros, que muchas mujeres de la India están en puestos muy altos de política y a nivel de empresas, y que esas cosas están cambiando. Pues doctora, creo que ha sido un gustazo el día de hoy platicar con usted. Digo, hablar de esto es como una cuestión milenaria y nos llevaríamos no horas, sino días o a lo mejor semanas platicando sobre un mismo tema. Doctora, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas, porque me hicieron pensar en muchas cosas. Agradezco mucho la oportunidad. No, la oportunidad fue mía. Y pues bueno, para toda la comunidad que nos está observando, quien quiera tener como una pequeña introducción, el libro de Sexto Piso, Filosofía de la India, de Heinrich Zimmer, es una muy buena opción. Realmente no olviden adquirirlo. Es un libro grueso que trae muchos temas, muchos elementos y sobre todo una interesante introducción a estos temas. Sin más por el momento, muchísimas gracias a todos. Doctora, reitero el agradecimiento que nos haya acompañado y nos estamos escuchando. Recuerden visitar las páginas, que es www.proyectogradocero.com, o nos pueden buscar en Revista Grado Cero, donde pues pueden observar todos nuestros contenidos y en especial el canal de YouTube, que es Proyecto Grado Cero, Antigua Escuela de Jurisprudencia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenas tardes, tenga el resto de Latinoamérica. Pues el día de hoy tenemos un episodio muy interesante aquí en Proyecto Grado Cero, gracias al apoyo
del Instituto de Investigaciones Filológicas. El día de hoy tenemos aquí la compañía de la doctora Wendy Phillips. Doctora, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de participar con Grado Cero. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer como una pequeña y breve reseña del currículum de la doctora. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Sánscritos por la Universidad de Edimburgo y doctora en Sánscrito por la Universidad de Cambridge. Por su tesis... Award of the Outstanding Doctoral Thesis y en el 2012 funge como directora regional para Latinoamérica. Sin duda una experta en materia de filosofía de la India, muy interesante el tema y sobre todo pues el día de hoy vamos a platicar sobre esto, ¿no? Sobre claro, filosofía de la India. Doctora, a mí me gustaría empezar con una pregunta que a muchos como que no les queda claro, ¿no?, la distinción entre cuando hablamos de filosofía de la India o cuando hablamos de filosofía hindú o hinduista. Ok, ahí hay muchos temas que convergen, todos ellos muy interesantes. Primero vamos a hablar de la cuestión del lenguaje. Generalmente cuando nos referimos a alguien de la India, de pronto hay un poco de duda, ¿cómo le decimos indio? Pero eso nos hace como referencia a los indios, a los amerindios. O en Estados Unidos, en muchos lugares. Y los hijos son nacidos en esos lugares, pero son hinduistas por religión. Ahora, el problema es cuando esa dicotomía entre Indian y Hindu se pasa al español, porque la queremos copiar. Y entonces de pronto se nos confunden las cosas y decimos hindú, para referirnos tanto a indio nacido en la India como a persona de la religión hinduista. Entonces yo propongo una cosa que es sencilla y es clara. Indian o indio puede utilizarse para cualquier persona nacida en la India y para la persona específica que tiene una religión del hinduismo, hinduista. Entonces, indio e hinduista sería la diferencia y allí entra la cuestión que me comentabas. La filosofía de la India, a veces decimos hindú, a veces decimos hinduista. ¿Cuál es la relación entre estos tres términos? Bueno, la cuestión es una cuestión de lenguaje. Primero, en inglés hay una dicotomía muy clara. Alguien de la India es hindú, es Indian, perdón. Y alguien de la religión hinduista es hindú. Entonces no hay ninguna complicación porque ellos cuando dicen Indian, ellos saben que se refieren a alguien de la India que puede no ser hinduista. Puede ser budista, jaina, cristiano, judío. En la India hay un mosaico de religiones. Y hindú siempre va a querer decir hinduista, que pertenece a la religión del hinduismo. También hay hinduistas que no necesariamente nacieron en India. Por ejemplo, de la diáspora, es decir, de aquellos indios que viven en Canadá.